Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tras una tarde bastante complicada en la que no se le permitió a la selección ecuatoriana de fútbol practicar en la cancha donde se jugará el partido de mañana ante Venezuela, la tricolor tan solo reconoció el estadio José Anzoátegui de Puerto La Cruz. Hoy, Reinaldo Rueda también conversó con la prensa y tendría prácticamente listo el equipo que revisaremos de inmediato. Este es el equipo que dirige Reinaldo Rueda, con Alexander Domínguez en el arco, línea de cuatro defensores, Juan Carlos Paredes, Gabriel Achillier, Frickson Grasso y Walter Ayoví, volantes Antonio Valencia, segundo Castillo, Cristian Novoa y Jefferson Montero, y en el ataque Jaime Ayoví y Cristian Benítez, el equipo que tendrá la ausencia de Felipe Caicedo y de Luis Fernando Saritama. Y uno de los rivales más exigentes para Ecuador en las presentes eliminatorias y en las anteriores ha sido justamente la selección de Venezuela, más aún jugando de visita. Esta es la historia de los encuentros desarrollados en territorio llanero. La selección venezolana de fútbol espera a Ecuador este 16 de octubre en juego de vuelta por las presentes eliminatorias sudamericanas rumbo a Brasil 2014. La historia de este evento dice que será el 12º encuentro entre llaneros y tricolores. El sexto en territorio venezolano. Allí Ecuador la ha pasado mal. Una sola victoria, un empate y tres derrotas es el resultado global. El único triunfo tricolor de visita fue en Maracaibo, año 2000, para el Mundial de Japón y Corea, en duelo apretado, 2-1. Para Francia 98, en la misma ciudad, el combinado patrio logró igualdad a 1. Hablando de las derrotas, para 1993 en Puerto La Cruz, los llaneros celebraron con 2 goles a favor sin recibir ninguno. Una de las caídas más duras con Lavino Tinto fue en las eliminatorias del 2003, cuando regresamos desde San Cristóbal con un claro 3-1 en contra. En las pasadas eliminatorias, Venezuela superó a la Tri a domicilio y goleó en casa. Otra vez repitió el marcador de 3-1. Este martes disputarán un nuevo encuentro, esperando sea la segunda victoria nacional en la historia. Y hace pocos instantes, el defensor de la selección ecuatoriana de fútbol, Frickson Grasso, publicó en su cuenta Twitter una foto en la cual revela que, más allá del maltrato de la Federación Venezolana de Fútbol de no permitirle practicar en la cancha del estadio José Anzoátegui, los hizo reconocer el estadio prácticamente a oscuras. Como observamos en las imágenes, poca luz para un calentamiento y estiramiento de la selección ecuatoriana de fútbol.